Mi nombre es José Luis Torices, pintor de con la boca. A los 23 años me electrocuto y pierdo los dos brazos. En ese momento me trasladan en una ambulancia a Magdalena de las Salinas. Me meten a urgencias. Luego me dicen, doctor, ¿sabes qué? No podemos hacer nada por ti. Pues ya lo superé. Lo más difícil era salir a la calle y enfrentarse a la gente otra vez. De mi accidente, uno de mis amigos, él siempre ha sido taxista. Entonces me ve y me dice, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué no me juntas tú el pasaje aquí? Y ya de ahí fue conforme yo tenía un sostén para mi familia. Ya cuando mi hijo creció, me puse con él a manejar un taxi. Él metía las velocidades y agarraba el volante y yo los pedales. Una señora del banco se da cuenta de que yo firmo con la boca. Me da un folletito de lo que era la Asociación de Pintores de Pies y Boca. Me dice, vaya a este lugar. Si usted puede firmar, a lo mejor dice, puede llegar hasta pintar. Y ellos mismos me conectan con el maestro que actualmente tenemos, ¿no? Cuando yo llegué, él me ofreció un pedazo de lienzo que tenía. Él agarra y me dice, ¿sabes qué? Pues aquí se trata de pintar. Por mí no hay ningún problema. Yo me voy a poner a enseñarte todos mis conocimientos y pues yo aprenderlos. Mi familia siempre ha sido lo más importante para mí. Mi brazo derecho, y yo digo que los dos brazos, mi esposa. Ella siempre ha sido mi fortaleza, ¿no? Porque si no hubiera estado mi esposa, yo creo que hubiera sido otra historia, ¿no? Cuando sientas que te encuentras solo ante la adversidad, y tu mundo se torne gris, recuerda que siempre tendrás a tu lado a aquellos que te quieren. Si pones atención, te darás cuenta de que ellos todo el tiempo están allí para teñir tu mundo del color de la felicidad.